Esta es una iniciativa de la asociación Expertú, que junto con nuestro club lo que hacemos es llevar un bus hasta Radimno, cerca de la frontera con Ucrania. Allí estamos llevando material médico y de alimentos y material de primera necesidad. La idea es poder volver con el autobús lleno de niños, niños de la zona de Chernóbil que están en programas de acogida, que ya conocen nuestro país, conocen las familias donde irán y poderlos pues traer durante este periodo. Esta es una iniciativa que la verdad muy felices de poderla realizar y a través de Expertú pues hemos conseguido pues montar este bus. Esta situación consideramos que es bueno, una situación muy compleja, una invasión en el siglo XXI y utilizando a la población civil de esta manera es algo inaceptable. Pensamos que nos tenemos que movilizar todos y esta es una pequeña iniciativa, al menos dentro, un granito de arena dentro de la complejidad del momento. Gracias a ello vamos a poder ir a buscar a nuestros niños que nos están esperando, que han podido llegar a la frontera con Polonia. Son niños que anteriormente venían con nosotros en el proyecto de acogida temporal. La mayoría de niños vinieron estas Navidades a pasar con nosotros y bueno, darles muchas gracias a ellos por la colaboración que han tenido con nosotros y esperamos que todo salga bien y que podamos estar aquí muy pronto todos juntos.